Y según especialistas en economía y política, el país se encamina hacia la inestabilidad económica, social y política a causa de la aplicación de la ley de reforma fiscal. Flor Ángel Grullón nos ofrece los detalles. El gobierno procura recaudar 46 mil millones de pesos con la reforma fiscal. En vez de ello, este economista pronostica la reducción de los ingresos del Estado debido a la disminución de la producción y la caída del empleo. Y en consecuencia, menos pagos de impuestos. Sánchez avizora alzas en la tasa del dólar y de la inflación. Esta última podría llegar hasta los dos dígitos. Yo diría que de la canasta familiar de los pobres y de la clase media puede andar entre 20 y 25% los aumentos de precios. Durante la campaña electoral, el actual presidente prometió tasas impositivas bajas y simples. La ley de reforma fiscal, entre otros impuestos, incrementa y amplía el ITEVIS, que se aplicará al café, azúcar, aceites y grasas comestibles, además al yogur, chocolate, servicios de entretenimiento y cuidado personal. El descontento se traduce en protestas que la semana pasada cobraron un muerto y varios heridos. Cuando se apliquen, se comiencen a aplicar estas medidas de cortes económicos, pudieran generarse una situación de insatisfacción política que genere movimientos crecientes de oposición. Y esas protestas no se van a parar porque es que nadie se va a suicidar. El pueblo no está dispuesto a seguir hincado, arrodillado, para que dos o tres políticos corruptos vivan como les dé la gana y acumulen fortuna. Para apaciguar los ánimos, Castro sugiere al gobierno dar muestras claras de que mejorará la calidad del gasto y al presidente que se involucre en el tema y acerque a la población. Mira, yo pienso que el gobierno ciertamente le está faltando una mayor interacción con los sectores sociales. Pienso que el presidente Danilo Medina ha administrado demasiado su silencio. Él tiene que ser un vocero activo. La ley de reforma fiscal se aplicará a partir de enero del año entrante. Flor Ángel Grullón, CDN.